¡Nami, nami, ya! Na María Masae. Na María Masae. Atrapados por la violencia. Hecho. ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Que te folle! ¿Qué has dicho? ¡Mamón! ¡Quita de encima, joder! Chucky, Chucky. No sabe ni fallar. ¡Jódete, Chucky! Hecho, tío. Dame la pistola. Corre, tío, corre. Y mantén cerrada tu puta bocaza. Maldita sea. Dequan. ¿Eres tú? Sí, soy yo, mamá. Hijo, ¿dónde has estado? Es tarde. Vaya, ¿ya es tarde? No me vaciles, ¿me oyes? Vamos, entra y acuéstate. ¿Oyó usted disparos anoche? Sí. Los oigo cada noche, agente. ¿Está tu madre en casa? No. ¿Qué quiere? ¿Dónde está? Se marchó. ¿Oíste disparos anoche? No tengo nada que decirle. ¿Cómo está, señora? ¿Oyó anoche algún ruido, cualquier cosa extraña? Hola. ¿Oíste disparos anoche por aquí? No, tío, no oí nada. Visto otros fiambres. It's a joke on you, Jack.
so on our backs. On the track where we live, now we packing the Cadillacs. A Pontiac, if you know what I'm saying. Paul Nick think it's a caddy, and now I play a Mac Daddy. But that's alright, I blame it all on Jack. Who's Jack, you ask me, you say, I say it every time. When the rhyme goes into your head, down to your toes, and you miss me, play it off like a diss, yo. Let's go with just a wick, wick, whack, wickety whack. In fact, I'm saying, it's a road jack. For the hook, I play it by the book. For the track, I bring it back. Look out, hit the road jack. Hit the road jack, hit the road jack. Yeah. Hit the road jack, hit the road jack. Uh-huh. Hit the road jack, hit the road jack. Hit the road. Hit the road jack, hit the uh-huh, road jack. Uh-huh. Hit the road jack, hit the road jack. Yeah. Hit the road jack, hit the road jack. Hit the road jack, hit the road jack. Yeah. Somebody, don't you come by. Second verse, y'all. Black is black and white is white. That's alright if you're right, that's alright. No need to fight, yo. Much respect if your nature's in check a little. If not, expect me to cock a doodle to a riddle. Just acting cracker proves to be a killer to me. Like I refuse to be a Negro. But we grow to be people as people by our color. Had them playing us out like we were Cinderella. But if you take it, break it down full of noise. But Jack and his boys keep doing what they wanna do. But hear me out, Jack goes on the color to kill one another. So some blacks act dead. Level two. Hit the road jack, hit the road jack. Yeah. Hit the road jack, hit uh-huh, the road jack. Uh-huh. Hit the road jack, hit the road jack. Hit the road jack, hit the road jack. Hit the road jack, hit the road jack. Hit the road jack. Perdón. ¿Puede firmar aquí, por favor? No deberían dejarte subir. Los de seguridad tienen que consultarlo antes. Hablaré con ellos. Hit the road jack, hit the road jack. Yeah. Hit the road jack, hit uh-huh, the road jack. Uh-huh. Ponme con seguridad. Jack, hit the road jack, hit the road jack. Yeah. ¿Qué desea, por favor? Quisiera un... A ver... Oye, la tisha. Me quedan 53 segundos y me abro de aquí. ¿Estás loca, nena? ¿Lo sabías? Tú eres el pirado que quiere casarse, ¿no? Sí, y tendríamos un niño muy chiflado. Eso seguro. Nada de visitas en el trabajo, ¿entendido? Estás de turno. No soporto esta mierda por 4:35 a la hora. Necesitaremos unos bastoncillos, ¿no? Necesitaremos leche en polvo. Eso. Lo siento. Tranquilo. ¿Y pañales? ¿Toallitas? Sí, de todo. Ven, te enseñaré lo que te dije. Es bonito, ¿te gusta? Vaya. ¿Cómo que vaya? Ven este. Déjalo, es de ajá, chicos. Ajá. ¿Qué hay, negro? Hola, Leo. ¿Cómo va, hermano? ¿Qué tienes hoy? Tengo estas camisetas y estas que se venden como churros. Oye, tío, tengo de todo, desde un navío hasta un macho cabrío. Tú me lo pides y yo lo consigo. Ya. Oye, solo he sacado 90 pavos, tío. ¿Me echarías un cable? Tío, yo gano mucho menos. Esto te quedaría muy bien, Latisha, ¿sabes? No cameles a mi chica, tío. ¿De qué vas? ¿Camelarla? Acércate, nena. Entre ella y yo, no hace falta camelos, no. Tronco, ya lo sabes. Mamón. Casi me das, negro. Bueno, tío, tengo que abrirme, colega. De acuerdo. Tengo que currar. Nos con vosotros vemos. No digo nada. Vaya chaqueta, tío. También está en venta. Juan, he leído en una revista que es una buena idea poner un interfono en la habitación del bebé por si empieza a llorar. Así podremos... Si el bebé se pone a llorar, tu tía nos lo dirá enseguida. Vi un piso en Fort Greene por $900. ¿$900? Sí. Escucha, seamos realistas. Tendremos muchos gastos con las cosas que compraremos para el bebé. Tenemos que ir paso a paso. ¡Latisha! ¡Sube aquí ahora mismo! Tengo que irme, ¿vale? Vale. Hasta luego. Once we have the knowledge to help us the people, then we can be free and no devil could ever enter the boundaries. I'm standing and sitting around all these sounds I see. Blessed are the lives that I found the key. That's how we be. ¿Qué tal andamos? By no means ashamed of our cultural background. Not a tad bit afraid of change. Look around, look the same old, same old. ¿Cómo va, hermano? Oh, you know, I can't call it. Trying to maintain, overlooking these boundaries. I gotta be righteous.
Bambú. Juan, ¿qué pasa, tío? ¿Qué hay de nuevo? No mucho. Oye, colega, esto ya no es lo mismo sin ti. Hacíamos un buen equipo, hombre. ¿Aún haces eso, tío? ¿Y tú en esa bicicleta? Pillarás alguna enfermedad pulmonar tragando humo y mierda todo el día, tío. Deberías tirar esa bici y compartir conmigo ese botín, colega. Sí, tío, ya nos veremos. Vale, tío, como quieras. ¡Pringao! Cuídate, tío. Tómalo con calma. Oye, tronco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Chucky, ¿cómo te va, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Estás bien, colega? No sabía que era tan fácil hacer un disparo. ¡Como pam! Se iluminó la escalera. Y lo sentí dentro de mí, tío. ¿No te supo mal disparar? ¿No tuviste miedo? No, tío. Quizá en el momento. Tío, ya no puedo alucinar con esta mierda. ¿Pillas lo que quiere decir Chucky? ¿Dónde ha sacado eso, capullo? Me la ha prestado uno de mi vasca, tío. Chucky, colega, estás pirao. Joder, tío, hay que cubrirse las espaldas. Quiero que todos esos negros piensen que estoy loco, ¿entiendes lo que digo? Que cuando vaya por la calle se aparten de mi puto camino. Deja que te explique algo, colega. Estás a salvo. Nadie sabe nada. Tienes que deshacerte de la pistola, tío, o meterán tu estúpido culo entre rejas. Mierda, tío, no quiero que ningún negro me pille por sorpresa. Si alguien tiene problemas conmigo, más le vale disparar el primero. Y no me asusta la jodida poli. ¡Tu bocaza, tío! Eso es lo que debería asustarte. Y quítate esa puta máscara, ¿me oyes? Tío, no lo ligas. Tengo que cuidar de mí, ¿lo oyes? No tengo quien cuide de mí. Hijo de puta pringao. Que te follen, tío. I'm in a house, yo, check it. ¿Qué tal, abuela? Hola, mi pequeño. Qué guapo eres. ¿Qué hay, mamá? Hola, cariño. ¿Qué para cenar? Me muero de hambre. ¿Llegas pavoneándote como Pedro Picapiedra y dices que quieres cenar? Estás de coña. Y tú ladras como Dino. En realidad, te pareces un poco a él. Oh, ¿de veras? Sí. Dequan, ¿quieres dejarte de coñas? Siempre estás vacilando. Apártate de delante de la tele. Oye, Ivonne, ¿por qué no vas a hacer la comida? ¿Y tú por qué no respetas a los mayores y me dejas en paz? Si queréis cenar, más vale que vengáis a la mesa. Tiene buena pinta. Claro, cocino yo. ¿Lo has hecho tú, cariño? Sí. Nah. Tu culazo es tan pesado. Y tu bocaza es tan grande. Pero tú pasas de trabajar. Y tú te metes donde no te llaman, ¿eh? ¿Qué me dices a eso? ¡Ya! Vale, ya basta. ¿Sabéis quién mató anoche a ese chico? Qué lástima. Ese chico era un crío. ¿Por qué me miras a mí? Yo no le maté. Te advertí que no llegaras tarde a casa. Mamá, sé cuidar de mí, ¿vale? Te pueden matar como a cualquier otro. Quiero que tu culo esté en casa a la hora. ¿Me oyes? Eso es. Faroa recibió su merecido. ¿Eso qué significa? Faroa recibió su merecido. Ese crío vendía drogas. Eso significa pum. Y tú deberías cerrar el pico. Tienes razón, Didi. Deberías callarte. Hablas ¿Quieres callarte demasiado. Tú? Hablas demasiado. Ivonne, cállate tú. Te diré una cosa, Didi. ¿Qué? Solo sabes lo que lees en esos libros. Oh, oye, no chico listo, absoluto. ¿Cuánto tiempo hace que leíste un libro? Sí, exacto. Amén. Yo trabajo. Sí, oh, ajá. Claro. Ya lo sabemos. Justin, ¿qué haces ahí jugando con la tele? Una educación de calidad. ¿Has acabado lo que tenías que hacer? De otras cosas más naturales en el ser humano. Ven aquí, enanito. Déjame ver. Didi, ¿sí? Coge el teléfono, cierra. Vale. ¿Qué es esto? Sin su ayuda. Diga. Sus sueños se desvanecerán. Y verá. Oye, Dequan. ¿Qué pasa? Al teléfono. Cógelo un momento. Acábalo de una vez. ¡Mueve ese culazo! ¿Por qué no cierras esa bocaza? ¿Queréis dejar de utilizar ese lenguaje? El niño hablará como vosotros. Tienes razón. Diga. Dequan, me han enchironado. ¿Por qué? Me acusan de vender crack en la calle 4. Joder. Ya te lo advertí. No he hecho nada. ¿Dónde estás? En la avenida Sutter. Voy para allá. Llegaré enseguida. Oiga, está
Vengo a buscar a mi chica, Latisha Jordan. La trincaron por drogas. ¿Está ahí dentro? Mira, estoy ocupado. Siéntate. Tío, compruebe el registro. Bien. Oye, no me digas cómo hacer mi trabajo. ¿Está ahí dentro? No, ¿por qué no lo compruebas? Lo haré cuando pueda hacerlo. Esto es una mierda, tío. Tienen encerrada a mi parienta, tío. Está embarazada y no ha hecho nada. Oye, siéntate ahí de una no, vez. Toma, siento tu trabajo. Culo acabará en el talego. Jodido me trabajo. Tu culo ¿qué en me el talego, dices? Así que ven, siéntate. Oye, ¿por qué no te tranquilizas? ¿Qué pasa aquí? Este tipo me está vacilando. Escúchame. Si bajas la voz un poquito, veré lo que puedo hacer. Vale. Bien, yo me encargo. Pasa por aquí y siéntate. Muy bien, ¿cómo se llama? Latisha Jordan. ¿Te he visto antes por aquí? No, tío. Soy de Florida. Estoy aquí de visita. ¿Florida? Sí, Florida. Disneylandia. Caimanes y mierdas de esas. No suelo ocuparme de narcóticos. Lo mío son las armas. Mike, soy McRae, estoy con... ¿Cómo te llamas? Diquan. ¿Diquan qué? Diquan Mitchell. Con un tal Diquan Mitchell. Está buscando a su novia. Ella se llama Latisha Jordan. Ajá. ¿La tenemos ahí dentro? No me jodas. Vale, gracias. Tengo una buena y una mala noticia para ti, Florida. La buena noticia es que podría ayudarte. La mala es que intentó venderle crack a un secreta. Lo llevaba encima y los de narcóticos lo firmaron todo. Igual que con Rodney King, ¿no? ¿Por qué no me das un respiro? Tiene dos detenciones en el expediente. Si quieres mi opinión, lo tiene muy crudo. Consíguele un juicio rápido. No puedo conseguirle un juicio rápido por ese delito. Además, ya está metida en el sistema. La han llevado a la central para la acusación. Escucha, si tú me ayudas, tengo influencias en la fiscalía. Puedo echarte un cable. ¿Por ejemplo? Yo busco información de lo que sucede en las calles. De acuerdo, tú decides. Oye, ¿qué quieres? ¿Niño o niña? ¿Tú qué crees, hombre? Un niño. Quiero el expediente de Latisha Jordan cuando hayan acabado. La están procesando ahí dentro. ¿Qué? Creí que dijiste que estaba en la central. ¿Eso dije? El siguiente caso. El estado contra Latisha Jordan. ¿Cómo se declara la acusada? Inocente, señoría. La acusada vendía crack, señoría. Es su tercer delito, es una delincuente reincidente y hace meses que no visita a su agente de libertad condicional. Señoría, mi cliente está embarazada y no ha podido acudir a esas citas. Su cliente está embarazada y no ha podido acudir a esas citas, pero estuvo en la calle traficando con drogas. La fianza queda fijada en $2,500. El siguiente caso. Causa número 3745. El estado contra Flora Lee Tucker. Vale, lo haré. Tranquila, no te preocupes por nada. Luego hablaré contigo. Sácame de aquí. Florida, una mierda. Diquan Mitchell. Dos detenciones por crack, 6 meses de condena. Sabía que te había visto antes. ¿Por qué me agobias, tío? ¿Cuánto crees que le caerá a tu novia? Yo diría que... unos 8 años. Lo cual significa que saldrá más o menos a final de siglo. Escucha, amigo. Yo me ocupo de las armas, de quien las compra, quien las vende. Dame información de las armas que se mueven por la calle y quizá consiga que absuelvan a tu chica. Pero yo no sé nada de armas, tío. No,
me decepcionas. Creí que eras un padre preocupado. Mira, tío, se trata de un asunto de drogas, ¿no? No puedes hacer nada por ella. Dime quién vende pipas en la calle y te sorprenderás de lo que puedo menear. Puedes menearte la polla, tío. Eso puedes menearte. Sí. Bueno, no es mi hijo. ¡Venga, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! Oye, colega, ¿de qué coño vas entrándome así por detrás? ¿Has visto a Bambú? Le busca la pasma. Ha tenido que esfumarse un par de días. Oye, ¿quieres una camiseta? No, quiero 2.500 pavos, tío. Yo también. Quería grabar un disco que fuese como el Cascanueces de Tchaikovsky. Comentó Michael Jackson. Mira, Joey, no me vengas con cuentos. Hola. Las cosas ¿no dices nada cuando llegas? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, a lo de la otra noche. Dequan. Sí. Ha llamado un tal McRae preguntando por ti. ¿Ah, sí? ¿Estás en algún lío? No, ¿por qué tiene que ser un lío? Se trata de un nuevo empleo. ¿Qué clase de empleo? ¿Qué? Vamos un poco apretados. Necesitamos algo extra. No harás que te encierren otra vez, ¿verdad? Oye, mamá, tengo responsabilidades. Tienes dos responsabilidades. Traer tu culo a casa temprano antes de que te ocurra nada y no ir a la cárcel. No alucines con ese rollo de la cárcel. No pienso volver allí. ¿Está bien? Pero tengo que montármelo bien para la tisa y el niño. Ser duro de cabeza es ser un culo blando. Me largo, ¿vale? I'm on a mission, I'm in this to win this. I'm on a mission, I'm in this to win this. I'm on a mission, I'm in this to win this. I gotta get away, it's time to handle my business. I'm on a mission, I'm in this to win this. I'm on a mission, I'm in this to win this. I'm on a mission, I'm in this to win this. I gotta get away, it's time to handle my business. I'm on a mission, a mission, a mission. ¿Eres Mike? Sí. Un hermano legal, Lou, me dijo que podrías ayudarme. Flaco, ven aquí. ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes? Parece una 25, tío. ¿Es una 32? Me dijo que tenías lo mejor, Mike. ¡Brand new! ¡Good for you! Sí, la 9. ¿Cuánto pides por ella, tío? 1.000 pavos. Es bonita, muy bonita. Y nueva de trinca. Podría arreglarte un poco el precio, ¿vale? Conozco a alguien que busca una 9. Tráele aquí. Vale. ¿Qué hay, tío? ¿Por qué me has hecho venir aquí? Tengo algo para ti. Más vale que suelten a la tisa. ¿La tienda de la esquina de Stainton con Nike? Sí. Pregunta por Mike. Oh. No es suficiente. Te diré lo que están vendiendo y a cuánto lo venden. Ahora tú cumple tu parte del trato.
¿Quieres un trato? Ayúdame a hacer una compra y entonces veré lo que puedo hacer por tu novia. No soy un chivato, tío. ¿Hacemos el trato? ¡Que te follen! ¿No tienes nada para mí? ¿No quieres tratos? Deberías mantenerte alejado de Mike durante las próximas 2 semanas. Oye, tío, ¿qué quieres decir? ¿Vas de ese palo? ¿Vas de ese palo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Se mete alguien contigo? No, nadie se mete conmigo. Estoy bien. Vale. ¿Estás cabreado? ¿Estás cabreado conmigo? ¿Cómo has podido hacerlo? Ahora que esperas el niño. El niño. El niño es de lo único que hablas, Tiquan. Nunca me preguntas por mí, ni siquiera te importa lo que pasa en mi vida. ¿Sabes por qué estaba allí? Quería comprarte una chupa de cuero. ¿Una chupa de cuero? Con lo que llevabas, podrías comprar un almacén de chupas de cuero. Pensaba en el futuro. Pensaba qué pasaría si me abandonaras. ¿Cómo cuidaría de mí? ¿Cómo cuidaría del niño? ¿Por qué piensas eso de mí? Hemos sido pareja desde el primer día. Abandonarte. No sabes lo que he pasado intentando sacarte de aquí. No piensas. Tienes que enrollarte bien por el niño. Creí que me enrollaba bien. ¿Podrás sacarme de aquí o qué? Estoy intentándolo. No hagas tonterías. No quiero que acabes aquí también. Tendrás ese niño fuera de aquí. Y yo estaré allí, cogiéndote la mano. Tío, este es el colega del que te hablé. ¿Ah, sí? ¿Qué anda buscando? Busco una 9. Tú estás loco. ¿De qué vas trayendo a un desconocido que busca armas en mi tienda, eh? Yo hago bocadillos, no vendo armas. ¿Quieres un bocata, Poli? ¿A quién llamas Poli? Frijole de mierda, este rollo es una mierda, Dequan. Oye, ¿quieres que me trinquen, tío? Espera, hombre. Una mierda, me largo. Un momento, tío. ¿Le has llamado Poli? Le llamas Poli cuando le he traído aquí. ¿Quién coño crees que soy yo, tío? No tengo ningún problema contigo. Tienes problemas con él, tío. Por lo tanto, los tienes conmigo. Y si tienes problemas conmigo, tienes problemas con un montón de gente. ¿Me estás amenazando? ¿Quieres vender? Nosotros queremos comprar, pero no necesitamos pasar por este rollo de polis, ¿vale? Oye, chico. Vamos. Chico, cualquiera puede entrar por esa puerta, ¿sabes? Esto no es una partida de cartas, ¿sabes a qué me refiero? Ahora te escucho, tío. Busco una 9. Tengo una.
Déjame verla. 900. Vete a tomar por culo. La consigo por 7 en esta misma calle. ¿Ah, sí? Pero cargando con algún muerto. Esta está nueva, tío. Adelante. Huele el cañón. Está nueva, joder. Aún está en la caja. Te doy 8. 8.50. Sí. Sí, vale. Una venta de armas. Sí. ¿Y qué? Si lo llevo a los tribunales, se considerará un delito menor. ¿Cómo que si lo llevas? Vamos, Mitch, nos estás vacilando. Le hemos filmado vendiendo armas a los chicos en el barrio. Se trata de una sola arma. Un arma descargada. Hay que demostrar 10 ventas para conseguir algo. Y aún así sería un delito de clase C. Lo de la chica es de clase A. Ese chico se arriesgó por nosotros. Nos ayudó en una compra. Nos toca recompensárselo. Lee el estatuto. Es su tercer delito. Con la cantidad de crack que llevaba será de clase A. Le caerán 8 años. ¿Cuántos le caerían a ese? ¿2 máximo? No puedo cambiar un A por un C de mierda. Bien, pero concédenos algo. Rebaja la fianza. Eso, y veamos lo que él nos consigue. No puedo hacer nada. Escúchame, Inche. No puedo hacer nada. ¿Cuándo van a soltarla? Eso depende de ti. ¿De qué coño estás hablando? ¿Hicimos la compra o no? ¿No estuve allí? Sí, conseguiste lo que querías. Yo quiero lo que te pedí. El trato era que le detendríamos. Detened a ese hijo de puta. La semana que viene enviaré a otro secreta que enviará a otro y para cuando yo detenga a ese... ¡Tío, ese no era el jodido trato! Me dijiste que si lo hacía, mi chica saldría bajo fianza. Yo no puedo pagar $2.500 de fianza. Se supone que mi chica se quedará encerrada mientras tú sigues con esa mierda. ¿Es eso lo que me dices? Lo que te digo es que hay una forma correcta y una incorrecta de hacer las cosas. Más te vale que comprendas la forma correcta, porque ahora trabajas para mí. Que te follen, tío. Yo me abro. Consígueme algo más y veré lo que puedo hacer. Quítate de mi puto camino. Estoy harto de ti. Mierda. Solo intento sacar a tu novia de la cárcel. No necesito tu jodida ayuda, tío. Y ahora que lo pienso, presta atención. Como intentes delatarme a Mike o a quien sea, tendré que ir a por ti, tío. Sal de mi puta vida o el funeral de un poli aparecerá en los informativos de la noche. Como vuelvas a hablarme en ese tono, me encargaré de que tu novia esté tanto tiempo en prisión que su agente de libertad condicional todavía no ha nacido. I'm no joke, I'm not going for the okey-doke. I'm no joke, I'm not going for the okey-doke. I'm no joke, I'm not going for the okey-doke. I'm a motherfucking man, niggas can't understand my plan. I never run, I never ran, test me if you can. ¿En el sexto nivel? ¿Cómo me deshago del poli? Utiliza tu escudo para desviar los rayos de sus ojos, idiota. Bambú, sabes, he estado pensando. Ando sin un clavo estos días. ¿Sigue en pie tu oferta? Vaya, el señor mensajero. Nunca pensé que acudirías a mí, tío. ¿Puedo escapar de la nave cambiando a propulsión? Solo si estás en el hiperespacio, coño. ¿No se enseñan en el colegio o qué? No había suficiente dinero en los sobres para que valiera la pena, ¿eh? Seguro que ni siquiera lo sabrías, ¿verdad? ¿Verdad? Eres un estúpido, tío. Estarías forrado si lo hubieras hecho. Vamos, tío. Estoy sin blanca. Ya tenía ganas de que dejaras de montar esa bici de mierda. Palabra. Hagámoslo. Bien. Escúchame bien, tío. Tengo un nuevo chollo. Ahora hablaremos con mi contacto, Ben. Es un tipo nervioso, pero legal. Yo le veo un poco pálido. Es un buen tío. ¿Eh? ¿Qué hay? Llegas tarde. ¿Es el chico del que me hablaste? Este es Dequan, tío. Este es mi colega, Ben. ¿Cómo estás? Sí. Lo he pensado, no. No quiero que él trabaje para mí. ¿De qué mierda va este rollo, tío? Cualquier arreglo que pactéis es asunto vuestro, ¿vale? Nuestro trato sigue igual.
Cualquier beneficio que saques es tuyo. No me importa lo que hagas con él. Ni quiero saberlo. Solo quiero 250 pavos por pieza y los quiero mañana. ¿Entiendes cuál es mi problema? Alto, alto. No sé. Me sentiría más cómodo si quedase entre tú y yo. Bien, guay. ¿Entre tú y yo? Sí. Quiero 6, ¿vale? ¿Quieres 6? 6. Mañana me darás 1500 pavos. Si no, te juegas el pellejo. Sin problemas, colega. No lo sabrá. Déjame ver lo que tienes. Vale. ¡Combatos! Oh, es una preciosidad. Sí. Una pieza muy atractiva. Aquí también tengo una mercancía preciosa. Sí, esta me irá de maravilla. Está como nueva, chaval. Solo tú y yo, ¿vale? ¿Quieres 6 de estas? Sí. Mételas en la bolsa y larguémonos de una puta vez. Sí. 2, 3, 4, 6. Vale. Hazme un favor, ¿quieres? La próxima vez, ven solo. ¿Cuánto tiempo hace que eres socio de Ben, tío? Un par de meses. Es un dineral, no puedo quejarme. Es más limpio que las drogas, tío. ¿Recuerdas cuando casi nos pillan vendiendo crack en Decatur? Tenemos suerte, tío, lo sabes, ¿verdad? ¿Qué pasa con la pasma? Que se joda la pasma, les importa un carajo. Mientras no estén cargadas, me trincaron una vez por llevar una. Y tenía que caerme un año. Me dieron la condicional, ¿sabes a lo que voy? Sí, colega. ¿Cuánto dinero ganas a la semana, tío? Depende. 800. A veces 1200. ¿Pillas lo que quiero decir? Hola, Jamel. ¿Qué hay, tío? ¿Qué pasa? Poca cosa, tío. ¿Cómo va, tío? ¿Andas buscando pipas? Conozco a uno que las tiene del 5, muy baratas, nuevas de trinca. ¿Qué dices? ¿Cuántas tienes, tío? ¿Cuántas quieres a 3.50? ¿3.50? ¿Nuevas sin muerto? Sin ningún muerto. Deja que hable con mi vasca, tío. Hablaré con mi vasca. Habla con tu vasca, tío, porque esa mierda se vende como churros, ¿sabes? Cojonudo, te diré algo, colegui. Palabra. Vale, tío. Vale. Chócala, tío. Vale. Tronco, cuídate. He oído que vendes pipas. 3.50. Ahí abajo. Oye, tío. Necesito una pipa. Hombrecito, ¿cuántos años tienes? 10. Largo de una puta vez. Esto no es una tienda de caramelos. Espera, tío. Enano, ¿tienes la pasta? Sí, tengo el dinero. Déjame verlo. Oye, tío, ¿por qué necesitas un arma? Porque sí. Porque sí. Venga, tío, vamos. No sé, tío. Si sacas esta pistola, tienes que disparar. No es un juguete. Si juegas con ella, te harás daño, chaval. ¿Qué rollo? No les hagas daño, enano. Se ha ligado la pipa para parecer duro. Quiere ser como los chicos mayores. No es tu hijo, ¿vale, tío? Pero podría matar a mi hijo. ¿Y qué? ¿Trabajarás en Wall Street? ¿No sabes que esos hijos de puta del otro lado del puente ignoran tu negro culo? Si no estuviésemos matándonos entre nosotros y estuviésemos en su barrio, nos habrían jodido hace mucho tiempo. Vale, fuiste al colegio y todo eso, pero ¿trabajarás toda tu vida en McDonald's? ¿Quieres ganar dinero de verdad? ¿O quieres trabajar para esos hijos de puta por 4 céntimos a la hora? No sé por qué te preocupa esta mierda, porque si una bala lleva tu nombre, no hay nada que puedas hacer para evitarla. Tío, no consentiré que me mate una bala perdida. ¿Ligas lo que te digo? Sé lo que dices, pero te diré otra cosa. Si no me compran las armas a mí, se las comprarán a otro. Y prefiero que sea a mí, ¿entiendes? Yo también quiero ganar pasta. Tú solo piensas en el presente, tío. Sacaré a Tisha de la cárcel y nos largaremos de aquí de una puta vez.
Este no es un lugar para criar a un niño, tío. ¿Quién te lo hizo? Me di contra una puerta. Alguien te ha pegado. Pillé a una utilizando mi maquillaje. No tiene importancia. ¿Incluso aquí te buscas marrones? ¿También has venido a pelearte conmigo? Creí que buscabas la forma de sacarme de aquí. Tengo ahorrados 1.600. Solo me quedan 900. Tengo que llevarte a Connecticut, ¿no? ¿De dónde sacas ese dinero? Tengo un curro nuevo. Pero no pienso decirte lo que es. Que estás pirada. No me apetece que lo vayas contando por ahí. Pero me lo estoy montando. Saldrás de aquí. Y nos largaremos de una puta vez. Y si esa zorra te molesta otra vez, diré que saltaré la mesa y le bajaré los humos, ¿vale? Estás chiflado y seguro que lo harías. Sí. ¿Qué te parece este cacharro? ¿Hace bastante ruido o qué? ¿Te gustaría probar algo más potente? Sí, tío. ¿Sí? Sí. Tienes que martillarla, chico. Es la hostia. Sí, esto es de lo que hablaba, hombre. Quiero esta mierda, tío. Es la hostia, pero quiero ver una Tech-9. Eres un tipo curioso, tío. La Tech-9 es la hostia. Déjame la Mac-10 otra vez. Desde luego da el pego. Pero me he enamorado de esa Mac-10. No me extraña. Quiero probarla otra vez, a ver qué tal. Voy a enamorarme de esa arma, tío. Sí. Pero es una novia peligrosa, te lo aseguro. Te quiero, nena. ¡Cuánto mola! ¡Me flipa este trasto! ¡Qué auténtica, tío! Esta es la que quiero. Me mola. ¿Quieres una como esta? Pues resulta que me llega un cargamento el jueves. Pero se trata de una pieza carísima. 1.500 pavos. No está a tu alcance, ¿verdad? Oye, tengo algo aquí para ti. Es una pequeña 25. Deja que le quite el seguro. Está cargada. Una bonita 25. ¿Puedes ocultarla entre los omóplatos o en la entrepierna? Sí, ahí queda mucho sitio, ¿eh? En la tuya, desde luego. ¿Qué más tienes, tío? Tengo todo lo que quieras, lo que pidas. Excepto una Uzi. Te lo advertí. No hablo con tu amiguito. ¿Qué haces con ese puro, tío? Voy a fumármelo. ¿Dónde está tu vieja, tronco? Yo qué coño sé, tío. Pero tengo esta hierba. Sí, 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 sí. ¿No te parece cojonudo tener pasta en el bolsillo, tío? Desde luego. Sabía que no ibas a seguir con esa mierda de la bicicleta por mucho tiempo, tío. Palabra. Oye, solo intentaba ir de legal, ¿vale? Vamos, sabes que eso no es posible. Sabes que nunca van a dejarnos ganar dinero, tío. Por lo menos no legalmente. Te escucho, tío. Así tiene que ser. ¿Miras por tus intereses o te mueres? Fíjate en mí. Tomé una decisión hace mucho tiempo. Dije que dirigiría una empresa. Pero luego decidí que yo sería la empresa. Mi vieja dijo que sería una mierda. Me dijo que nunca valdría. Ahora compro teles, compro radios, pago el alquiler. Ahora ya no puede negarlo. Soy el mejor. Sí, tío, tienes que cuidar de los tuyos. A eso me refería, colega.
Pero ahora escúchame, mi contacto Ben va a conseguir unas Glocks como las que utiliza la Poli. Hablaré con mi vasca en Carton. Le sacaré 1.200. Ben solo cobra 900. Ganaré 300 por pieza. Deja que te aclare una cosa, tío. Seguro que Ben solo paga 400. Nosotros hacemos el trabajo mientras tu contacto nos estafa. ¿A dónde vas a parar? Consigamos armas. Comprémoslas como él. En el jodido Virginia u Ohio, un sitio de esos. ¿Qué pasa con Ben? Que se joda Ben. ¿Qué quiere decir que se joda Ben? Es el mejor. ¿De qué vas, tío? Oh, creí que acababas de decir que tú eras el mejor. Me estabas vacilando. ¿Qué? ¿Quieres ver cómo te vacila, tío? Tranqui. No tienes que demostrarme nada, colega. Estoy de tu parte. Solo pensaba. Joder, nadie te pide que pienses, tío. Esta es mi película, yo te metí en esto, negro, ¿te enteras? ¿Crees que no lo sé? Pero deberías pensar en lo que te voy a decir. Empecemos nuestro negocio, colega. Se compran por 4 y se venden por 1.200. Negro, ganaríamos un pastón sin problemas. Entonces sí serías el mejor. No quiero joder mi historia con Ben, tío. Te entiendo, tío. ¿Quieres que él se lleve la pasta? Cojonudo. ¿Qué propones? ¿Conoces a Ann? ¿La del culo gordo? La misma. Conoce a gente en Georgia. Propongo que hablemos con ella. De acuerdo. Vale. Pero te diré una cosa, tío. Eres mi mejor colega desde el 81, cuando atracábamos tiendas de caramelos. Pero si alguna vez intentas jugársela a Bambú, y lo juro por Faroa que su alma descanse en paz, te vuelo los sesos. ¿Por qué me tratas así? ¿Qué coño te pasa? ¿Cómo te pones? Lo único que intento hacer es que ganemos algo de pasta, ¿vale? Vale. ¿Vale? Vale. Ando un poco justo de guita, tío. ¿Puedes prestarme 200? Sacarás a tu parienta del talego, ¿eh? Exacto. No hace falta que me lo pidas dos veces, sin problemas. Te lo agradezco, colega. Palabra. Vale. Es una pasada esta hierba. Dame esa mierda. Es la hostia, chico. Con esto los negros se tiran por las ventanas. ¿Buscas esto? ¿De dónde ¡basta! Sacas tanto dinero? ¿Qué diablos haces? ¿Eh? Si pretendes que te maten por culpa de esa chica, muy bien. Pero de ningún modo permitiré que nos maten a los demás por tu maldita culpa. ¡Mamá, es mi pasta! ¡Chico, no vuelvas a levantarme la mano! ¿Qué te pasa a ti? Quiero que te largues de mi casa. Joder, ¿por qué me estás echando? Porque no consentiré que vivan camellos en mi casa. ¡No vendo drogas! ¿Entonces qué haces? Te dije que te alejaras de esa puta. ¿Puta? ¡Exacto! ¡Puta! ¿Y el padre de Ivonne? Porque desde luego no soy como él. Tampoco soy como el padre de Didi. Yo no pienso abandonar a Tisha como ellos te abandonaron a ti. ¡Cállate! ¡Cierra la boca! Cuando era pequeño creía que papá era malo por haber ido a la cárcel. ¿De dónde sacas ese dinero? ¿Eh? No me escuchas. Me sentía fatal. Les decía a los chicos que estaba muerto. Pero ahora lo tengo todo muy claro. ¿Qué que lo más claro? Importante es cuidar de los tuyos. Pues tendrías que haber pensado en eso antes de traer esa mierda a casa. En eso estoy pensando. No seguiré viviendo en un lugar donde los niños mueren en la puta calle. ¿Y por qué? ¿Un abrigo? ¿Una chica? ¡Nada! No permitiré que maten a mi hijo en su cochecito. Y yo no permitiré que te maten. No me ves comprando nada, ¿verdad? No dejaré que te maten. ¿Ves alguna polla? Te mataré yo antes de que lo hagan en la calle. ¿Acaso tengo coche? No me pulo el dinero en esas cosas porque quiero algo mejor para Tisha. ¿Entonces qué haces? Lo que tengo que hacer es parecido a lo que hace Didi con esas jodidas camisetas. Una oportunidad como esta, cuando te llega la pillas. Pero tú no lo entenderás nunca. Un chico al que puedes tratar como te dé la gana. No mamá. Pienso permitir que hagas esa tontería. ¿Qué haces a tu madre? ¡No! ¡Tengo que irme, mamá! ¿Qué haces? ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Déjame, abuela! ¡Por favor, señor! ¡Déjame, abuela! ¡Vaya, por favor! ¡Mamá, debo irme! ¡Que alguien me ayude! ¡No quiero que maten a mi pequeño! ¡Te has vuelto loco, chico!
de vale, negro. Tío. La TJ Jordan, 2500. El siguiente. Hola, nena. ¿Cómo estás, nena? Te he echado de menos, Dequan. Te traigo algo para tapar esos pelos. Imbécil. Si no os quisiera tanto a ti y al bebé, te mataría. ¿Puedo tomar un helado? Claro. ¿Es bueno para los dos? No paro de pensar en helados, pizzas, hamburguesas y pollo, ¿vale? Vale. Espero que no sea lo único en lo que has pensado. There comes a time in a man's life when he's tired of the games, messing around. He needs a good woman to settle down. And I'm at that time in my life. And I found what I needed in you. I swear I'll always be true. After searching and searching and searching, what a treasure I found in you. So baby, if you're ready, say you'll be my lady. No te preocupes. Todo saldrá bien. La decisión es tuya, pero creo que cometes un grave error. Te pillaron con 30 gramos encima. Grabaron la venta en vídeo, así que será difícil que lo niegues. El juez no tendrá margen a la hora de dictar sentencia. Si vas a juicio y te condenan, te caerán 8 años. Si te declaras culpable y vuelves a la cárcel ahora mismo, solo serán 18 meses. No puedo cumplir ni 18 meses ni 8 años. ¿Ves esto, tío? Si repartimos la suficiente guita y conseguimos unos testigos y unos expertos que digan unas cuantas chorradas, convenceremos al jurado de que fue el juez quien estuvo vendiendo crack, que la tisha le detuvo. No lo entiendes. No se trata de dinero. Soy abogado de oficio y no puedo aceptarlo. Tenemos un problema muy grave. Yo en tu lugar me declararía culpable. Por lo menos estarás fuera de la cárcel para cuando tu hijo haya empezado a caminar. No, tío. Una mierda. Tiene que haber otra forma. Vamos. Nos largamos. Zapatos nuevos. ¿Sí? Pantalones de $100. ¿Vuelves a traficar? Tú eres Polly. Dímelo tú. Querías enseñarme algo, ¿no? Sí, quizá tenga algo para ti. Pero el precio es que retiren los cargos. ¿Por un delito de clase A? Exacto. La quitas de la lista de causas y la sueltan. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no le solicitamos un indulto al presidente? Tendría las mismas posibilidades de conseguirlo.
¿Qué me dices de 150 armas que llegan al barrio cada semana? ¿Qué más? Un traficante. 52 semanas al año. 150 armas a la semana. Todo en efectivo, tío. Rendimiento al instante. Glocks. Mac 10s. Llegan en avión. Y las pone en la calle cada jueves. Eso sí podría interesarme. ¿Me consigues un trato? ¿Sabes quién las compra? Vamos allá. ¿Cómo se encuentra Latisha? Está gorda como una casa, tío. ¿Después seguirá estudiando? ¿Eres su madre o algo por el estilo? ¿Por qué no vas a la escuela? No me va el horario. Es una lástima, eres inteligente. ¿Nunca has pensado en largarte de aquí? Es justo lo que voy a hacer. Latisha y yo os dejaremos este lugar a ti y a los craqueros. Disfrutadlo. Será difícil conseguirlo si no acabas la escuela. No hacen falta estudios para saber que la gente necesita zapatos. ¿Zapatos? Sí, jamás he visto una zapatería que se fuera a la quiebra. A no ser que la gente empiece a andar con las manos, no creo que eso pase. Eso voy a hacer. Comprar una tienda, una casa y largarme de aquí. Ese es el lugar. Podrás comprobar cómo cada jueves por la noche pule armas del maletero de su carro. Agáchate. ¿Qué? ¡Agáchate! Oye, tío, ¿me han visto? No. Mierda, ¿qué coño estoy haciendo? ¿De qué parte de Georgia es tu vasca? De Richland, Georgia. ¿Por qué? Ann tiene allí un hermano, tío. Le he dicho que le daríamos 100 pavos si nos consigue el contacto. ¿Es cierto que cualquiera puede entrar en una tienda y comprarse el arma que quiera? Sí, te lo juro. Venga, habla con tu colega. ¿Tu hermano tiene una licencia? Tiene lo que necesitáis, seguro. Tío, yo me inclino por ir a Georgia por nuestras armas. Sí. ¿A dónde va, Ben? Joder, estoy contigo. Dile a tu hermano que nos pondremos en contacto, ¿vale? ¡Eh! ¿Dónde te metes? ¡Qué bien! Ajá. ¡Eh, Lily! Hola. Vámonos, esta mierda no pinta normal. Vamos, tío. Vamos. Seguro que ese gordo no se la tira, tío. Seguro que no. Estaba pensando lo mismo. Esa tía tiene un... Yo me largo, hombre. Cuídate, tío. La matrícula. Ya la tengo. Retrocede, pero sigue filmando. Vale. Primer plano de él. Bien grande. Ya te tengo. Voy a bajar. Oye, tío, alto. Espera. Maldita sea. Creí que le teníamos. Yo también. Vamos a arrasar. ¡Puta madre! Vaya. Pero si es la familia feliz. ¿Qué te parece? Que tu chivato tenía razón. Fíjate en ese tipo, es un payaso. Quiero trincarle. ¿Sí? ¿Quieres trincarle? Oh, sí, quiero trincarle. Patrulla 9512, ¿me recibís? Aquí patrulla 9512. McRae, estamos en la mensajería. Tienen dos paquetes enormes para Benjamin de Lorenzo de la avenida Linden en Staten Island.
pesan 23 kilos y proceden de Corpus Christi, Texas. ¿23 kilos de qué? De Mac-10s automáticas y Tech-9s. Solicitemos una orden. Vamos allá. ¡Eh, colegas! ¿Qué pasa? Bienvenidos a Georgia. ¿Qué tal, tío? ¿Estás en autobús? Sí, ese autobús. ¿Cómo está mi hermanita? Le encanta Nueva York, colega, pero quiere saber cuándo vas a ir a verla. No, será pronto, tío. Tengo que montarme mi historia. Este es mi socio, Juan. ¿Cómo te va, tío? ¿Cómo estás? Bien, guay. ¿Preparados? Vamos allá, colega. Surway Express. Ah, sí. Mi marido estaba esperando un paquete. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ha llegado el paquete! Ah, genial. Vigila el perímetro y como alguien se mueva, cierra y carga las armas. Sí, eso haré. ¿Quieres firmar aquí? Oh, lo siento. Yo lo cogeré. ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Quieto, no se mueva! ¡Al suelo! ¡Vigila la parte trasera! ¡Ya voy! ¡Calles y ponga las manos en la espalda! ¿Cuál es el problema? ¿Qué he hecho? Explíqueme qué coño he hecho. No he hecho nada. Tiene derecho a guardar silencio. Cierre el jodido pico. ¿Le has comprado armas antes a ese tipo? Sí, pero no por necesidad, porque hay tipos como él por todas partes. Si quieres un arma, ¡pum!, la compras. Si necesitas otra, sin problemas. Necesitas dos cosas. Guita y la licencia adecuada. Ahí es donde entro yo. ¿Cómo estáis hoy? Chachi, guay. Queremos ver nueves. Nueves. De entre lo mejorcito de las nueves, puedo ofrecerte una Walther P88 cotizada en $1,500. Tengo marcas como Zastava, Ruger, Beretta, Taurus, Heckler Koch, Smith & Wesson, Six Hour, Browning, Dewo, Glock, Springfield, Jericho, Colt. Quiero una de cada. No, ¿cuánto valen las Glocks? Una Glock te costará $475 con cargador de gran capacidad. Ya. Quiero tres. Así me gusta. Un cliente que sabe lo que quiere. Necesito ver su licencia, por favor. Puro trámite, ¿sabe? Sí, sí. No he atracado ningún banco, matado a nadie, ni estoy pirado. No he dicho tal cosa. ¿Cómo quiere pagarlas? En efectivo. ¿Has sido acusado en algún tribunal de algún crimen penado con una condena que supere un año? No. ¿Has sido condenado por algún crimen en algún tribunal? No. ¿Es usted fugitivo de la justicia? No. ¿Es consumidor ilegal o adicto a la marihuana, algún tranquilizante o estimulante? Diga. No. Si no puede costearse un abogado, se le proporcionará uno de oficio. ¿Lo ha entendido? Sí, lo entiendo. Si no tiene ningún abogado, tiene derecho a guardar silencio hasta que tenga la oportunidad de consultar con alguno. ¿Lo ha entendido? Sí. Tranqui, tíos, todavía no hemos cometido ningún crimen, tranqui. No me puedo creer este chollo, tío. Mola. Es increíble lo fácil que es. Es dinero fácil. Si la ley neoyorquina no fuera tan severa, no haríamos negocios. ¿Cuánto me toca a mí? 1,000, tío. Cojonudo, la próxima vez ahorraos el viaje y las envío por mensajero. No vengáis. Chachi, chachi. Mola. Siéntese. Bien, ¿le excita venderle armas a los chavales? ¿Armas? Así que se trata de eso. Armas, Ben. A-R-M-A-S. Vende armas en la calle. Ajá. Sé cómo se escribe armas, pero desde luego no las vendo en la calle. Ah, pues lo hace. No lo hago. Del maletero de su coche. Verán, chicos. Tengo licencia, ¿vale? Compro muchas armas por correo. Quizá esto le resulte nuevo,
¿Han oído hablar de una LFA? Así que tiene una licencia federal de armas. Sí, tengo una licencia federal de armas. La he renovado hace 6 semanas. Eso no le da derecho a vender armas a los niños, ¿cierto? A ver, ¿tienen pruebas de que haya vendido armas a chavales? Respeto las leyes de este país. Pago mis 30 pavos cada 3 años y si quieren llevarme ante un tribunal, adelante. Seguro que al juez le dará un ataque por reírse tanto de ustedes. Sí, eso ya lo veremos. Que venga uno de la ATA. Universal Field Marshal, uno pasa, Uplito, Boy Selection, without objection. Colegas. Karim, ¿qué hay? ¿Qué tal, colega? ¿Qué tienes, tío? ¿Cómo va, tío? Bien, ¿y tú? Ha llegado mi cargamento, tíos. ¿Qué necesitáis? ¿Tienes nueves? Mi hermanito quiere uno de esos trastos. Lo anda buscando, ¿sabes? Quedaos con la película, chicos. Siempre tengo 80s, pero ahora solo tengo Glocks a 1100. ¿Qué decís? ¿En serio? Pues mola. Ven a verme, tío. Vale. Bambú, tío. Veo que estáis montados. Sí, tío. Nos veremos, ¿vale? Paz. Cuidaos, tíos. Seguro que los de alcohol, tabaco y armas conoceréis a ese tipo. Es un auténtico capullo. Quiero machacarle. ¿No consultasteis con nosotros antes de detenerle? ¿No nos pedisteis su expediente? Les vende armas a los críos como si fueran polos. Le he sacado de la calle para ver lo que podemos hacer con él. ¿Tiene una licencia federal? Sí, ya lo sé. Pero, en fin, ¿no hay nada que podamos hacerle? No. No quiero soltar a ese tipo. ¿Qué pretendes que haga? Puede recibir las armas que quiera de otros estados. No es delito federal. De acuerdo, pero tenía armas semiautomáticas. Es una violación de la ley en el estado de Nueva York. ¿Y os tomasteis tantas molestias por un cargo de posesión? No, las está vendiendo en la calle. Un delito técnico. Las vende. No vi eso en la cinta. Confiscamos 150 armas en su casa. ¿Fue allí donde le detuvisteis? ¿Allí incautasteis las armas? Sí. ¿No tenéis pruebas de un intento de venta? ¿Qué me dices de un cargo por posesión, eh? Un delito menor. ¿Qué tal un cargo por posesión? Yo lo aceptaría. ¿Ha cometido otro delito? ¿Utilizaba las armas para cometer crímenes? No, estaba sentado en su casa con armas suficientes para enfrentarse a un batallón. No puedo hacer nada. No puedo creer que vendiéramos esa Resen por 300 cuando solo pagamos 50, chico. Si no la jodemos esta semana, ganaremos 3, tío, en serio. ¿Qué te había dicho? Ya somos hombres de negocios, chico. Como esos cabrones de Wall Street, socio. Sí. ¿Qué te parece ponerle mandala si es niña? O quizás Senga. Me parece que tú elegirás el nombre si es niña. Yo lo haré si es niño. ¿Cómo quieres llamarle si es un niño? Shakel. Me gusta. Shakel. ¿Sabes que en 8 semanas tendremos un hijo? Sí, lo sé. ¿Qué crees que pasará? ¿En el tribunal? Quizá al final se solucione. Seamos optimistas. ¿La Tisha Jordan? Vuelvo enseguida. Vale. Por aquí, por favor. Sí. Soy McRae. ¿Qué pasa con el contrabandista? No podemos tocarle hasta saber a quién le vende. ¡Eso es una mierda! Te señalé al tipo que consigue las putas armas, tío. Era lo que querías, ¿no? ¿Al gran capo? ¿Pillasteis a ese hijo de puta? Sí, le pillamos, pero ahora necesito saber a quién le vende las armas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te enteraste de lo de Ben? Tío, no pienso decirte nada más. No haré tu curro por ti. ¿Quién es el detective? ¿Qué coño has hecho por mí? ¿Quieres que tu hijo nazca en la cárcel? ¿Es eso lo que quieres? No me sería difícil volver a meter tu culo en el talego. Quiero saber a quién le vende Ben las armas y lo quiero saber ahora. Mira. No pienso seguir hablando contigo, poli de mierda. Estoy harto de tus amenazas. Que te den por que te follen, tío.
and my life is a lie. Cause I'm having a bad day, so stay out of my way. Hey, colega, has llegado temprano. Voy un momento a hablar con mi contacto. Vale, muy negro, vale. Vale, tío. Genial, me gusta que seas puntual. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va, tío? ¿Qué hay? Lo de siempre. ¿Y tú? Estoy tranqui. ¿Qué pasa? Bueno, yo tengo la calico que me habías pedido. Oh, tío. Sí, es justo lo que quería, hombre. Chachi. Una pieza muy atractiva y te la venderé por un precio muy atractivo. Si puedes facilitarme información sobre un amigo nuestro, Bambú. ¿Bambú? Sí. ¿Qué precio tenías pensado? 3.50. Vaya, ahora nos entendemos. A ver quién me busca. ¿Será esa zorra que conocí la semana pasada? ¿Será ella? Porque aún no me ha llamado. ¿Has llamado a mi busca? Soy Bambú. Sí, te he llamado, tío. No te he visto por ahí, amigo. ¿Qué es de tu vida? Fui a ver a mi abuela y he estado tranqui. No, fuiste a ver a la policía. Maldito mocoso ingrato. Yo te metí en el negocio, ¿vale? ¿Y tú qué haces? Me delatas. Sé que te crees muy listo y que quieres montar tu propio negocio. Te diré una cosa. Vas a enterarte de lo que es la competencia. Yo me como a la gente como tú para desayunar, ¿vale, colega? Eres un cadáver andante. ¡Estás muerto, negro! Dice Ben que alguien le delató y que soy hombre muerto. Oye, tío, ¿tú lo hiciste? Vete a tomar por el culo. Bien. Creo que si está interesado en la venta ilegal de armas, debería investigar a un chico negro de unos 19 años. Estará por el edificio Tilden. Ah, se llama Bamboo. Nos habrá descubierto, será eso. Está cabreado porque ha perdido clientela. Mientras tú y yo sigamos forrándonos, Ben no vale una mierda. Aunque deberías esfumarte un par de días. No, tío, no asomará su cara blanca por aquí. Y aunque lo haga, estoy armado. Hay que preocuparse de nada, tío. Aquí tiene. Gracias. Quiero lo mismo que ese. ¿Qué clase de pan? ¿No entiendes mi idioma? He dicho que quiero lo mismo que ese. Putos extranjeros, tío. Ese Ben, tío, como vea su cara de rata, ¡pum!, le mato. Y como venga la poli, estoy preparado. Tenemos armas superiores, tío. Sí, colega. ¿De acuerdo, colega? No fumes en la tienda, ¿vale, tío? Si quieres fumar, sal fuera. Vale, tío. Estaré fuera. Son $2.65. Ese bocata no es igual. ¿De qué hablas? El bocata del otro era más grande. Es el mismo jodido bocata. ¡El suyo era más grande! Es el mismo maldito bocata, ¿vale? Con esas manos que apestan a pescado, házmelo más grande, ¿vale? ¿Por qué no sales y te calmas, tío? Vete de paseo y busca otra tienda. ¿Qué? Largo de una puta vez de mi tienda. ¿Qué? ¡Largo de una puta vez de mi tienda! ¡Que te follen! ¡No voy a ninguna jodida parte! ¡Hostia, tú corre!
seguirles. Piénselo bien, señor Kim. Tranquilo. Ellos no pueden verle. ¿Ve al hombre que sacó la pistola? Yo estaba muy asustado. Ocurrió tan deprisa que... No sé. Creo que no. Haga un esfuerzo, señor Kim. Ocurrió muy deprisa. Lo cierto es que no le vi la cara. Solo vi la pistola. Le diré lo que haremos, señor Kim. Un agente le enseñará fotos. Si alguna le resulta familiar, dígamelo. ¿Conforme? Claro. ¿Quiere esperar aquí un momento? Tenemos a una niña de 5 años asesinada a tiros en una tienda. Un tal Mark Rivers, nombre de guerra, Bambú. Bambú. Su amigo le esperaba fuera. Diwan Mitchell. ¿Qué? Ese tendero de mierda no quiere identificarle. Diwan es nuestro único testigo. Está ahí dentro. Al final resulta que eres un matón, ¿no? ¿Ahora matas a niños? Te faltaba esto para pasar el resto de tu vida en la cárcel. ¿De qué coño hablas? ¡Estoy hablando de la que has jodido! Ahora vas a decirme quién mató a la niña y veré lo que puedo hacer por ti. ¿Fuiste tú o tu amigo? Yo no maté a nadie. Entonces fue tu amigo. ¿Qué amigo? ¡Tío, qué coño haces! ¡No te diré una mierda! ¡Te ayudé y te ayudé 2 veces! Eran armas, eso es asesinato. ¿No es suficiente hacer lo que puedes sin recibir nada a cambio? ¿Quieres darme una jodida placa y una porra? ¡Eres un mamón! Tú y Bambú le comprabais a Ben. ¿Ben? Tío, ¿de qué me hablas? Es un ciudadano temeroso de la ley. No conozco a ningún Bambú. ¡Una mierda! Oye, tío, yo iba a mi puto rollo. De repente unos polis de 1,90 m empezaron a apuntarme. Si es un delito fumar en la acera, deténme. Lo haré. Y tu hijo nacerá mientras sus padres están entre rejas. ¿Por qué no confieso me machacas la puta cabeza contra la mesa? ¿Y me amenazas con quitarme a mi hijo? ¿Te crees un gran hombre porque dejaste preñada a tu zorra? ¿Qué más has conseguido? ¿Qué harás cuando nazca el niño? ¡Si ahora no sabes hacer lo mejor para él! Tío, ¿quieres darme una paliza? ¡Adelante! ¡Dame una paliza! Pero deberías meter aquí 3 jodidos amigos más. Para que fueseis 4. Ah,
Hicimos un trato. Pero me mentiste, joder. Hice lo que pude. Mentiste, mentiste y mentiste, joder. Yo cumplí. Y no recibí nada a cambio. Nada a cambio. Nada a cambio. ¿Y yo qué he sacado de esto? ¿Qué me das ahora? Nada a cambio. Nada a cambio. Podría haber sido tu hijo dentro de 5 años. Podría haber sido tu hijo el que entró por la puerta. Eso me jode, tío. Pero tú te ocupas de las armas. No de las drogas ni de los desaparecidos. Lo tuyo son las armas. Haz algo al respecto. ¿Quieres ver algunas fotografías? Estarás orgulloso de lo que hicisteis, Bambú, y tú con esa niña. Míralas, míralas, míralas. ¿Por qué no se las enseñas a Ben? Está allí todas las putas semanas. Además, ya te lo dije, yo no conozco a ningún Bambú. ¡Deja de mentirme, coño! ¡Vuelve a mentirme y te romperé la puta cara! ¿Sabes lo que le parecerá al jurado? Que tú vigilabas fuera mientras tu colega atracaba la tienda. ¿Sabes lo que me parece a mí? ¡Una puta mierda! No llegará a los tribunales. No estés tan seguro. Tío, yo te pedí algo. Y me dijiste que sí. Me dijiste que sí. No quiero vender armas en la calle, pero ¿qué coño voy a hacer en la calle? Esa gente gana billones de dólares con esa mierda. ¿Compran y venden? Yo solo recojo las migajas. Igual que tú. Un arresto aquí, otro allá. ¡Migajas, tío! Nadie fabrica armas donde yo vivo. Allí nadie ha montado ninguna fábrica. Así que cuando tengas aquí a Ben y le des por el culo, y los hijos de puta que le venden a él decidan que se acabó, y cuando esos culos gordos de Washington decidan que hay que hacer algo al respecto, entonces quizá te cuente más cosas. Sí, me destrozas el jodido corazón. ¿Quieres explicárselo a la madre de esa niña? ¿O lo hago yo? ¿Le has sacado algo? No. Dejémosle ahí esta noche y que se tranquilice. Bambú, puedes irte. Pero en tu lugar yo no dormiría demasiado. ¡Joder! Hola, Lily, ¿alguien tiene ¿qué una pasa? Moto nueva? Chica nueva, joyas, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estás, tío? Deja que pruebe este trasto. Recuerdo que cuando eras joven eras un buen chaval y de mayor te has convertido en un buen hombre. ¿Qué hay, tío? Bonita moto. ¿No tienes nada que contar? Estoy ocupado, tío. Oye, Dequan. Dequan. ¿Qué pasa, tío? Oye, tío, se dice por ahí que te chivas a la pasma, tío. ¿Palabra? Sí. Tú me conoces, tío. Nos conocemos desde siempre, colega. Sabes que no voy de ese palo. Tío, los negros de la calle van armados, irán a por ti. Tómalo con calma, ten cuidado. Cuídate. Vale, tío. Nos vemos. Así que le dije, seamos serios. Ese hermano tenía un Audi 5000 con extras y tapicería de cuero. Y como presumía, era la envidia de ti. Dequan. ¿Qué? Al teléfono. No lo sé, mamá. Bueno, pero ¿va al colegio? Nunca le he visto con libros. ¿Qué le pasa que tiene que ir al colegio? Mamá, parece mucho mayor que... Diga. ¿Qué? Diga. ¿Cuánto ¿sí? tiempo hace que dudas del colegio? Seguro que sonreías con tantas cosas. Su actitud es muy rara.
Yo desde luego no me fío. Diga. Tisha, escucha. Nos abrimos de Brooklyn esta noche. Juan, no me apetece, no me encuentro bien. No, en serio. Escucha, coge ropa y quedamos en la estación de autobuses dentro de media hora. ¿A dónde vamos? Si no estoy, espérame en la taquilla. Bueno, ya sabes, hasta que llegue. ¿Te has metido en algún marrón? Back the fuck up, back the fuck up, back the fuck up, back the fuck up, back the fuck up. ¿No le habrás hecho daño a nadie para tener ese dinero? No. A nadie, nunca. Jamás, mamá. Back the fuck up. Back the fuck up. Move. Back the fuck up. Just back the fuck up. Dicuan, te llama Tisha. Mamá, tengo que irme. Tengo que irme. Confía en mí. Volveré. Te quiero. Tisha. Sí. Escucha, compañía Grija, un 45 minutos y déjate de chorradas. ¿Quién es? Bambú. Pasa. ¿Podemos hablar un momento? ¿De qué? Hablemos en privado. Vale, tío. Ahora vuelvo, espérame. ¿Cómo está tu madre, Bambú? Hace tiempo que no la veo por la iglesia. Está bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien. ¿Qué pasa? ¿De qué quieres hablar? Vámonos fuera. No puedo ahora, tío. Tengo que ayudar a mi madre y a mi abuela. Solo tardaremos un minuto. Dicuan, te necesito en casa. No quiero que nos dejes a tu abuela y a mí. ¿Me oyes? No es un buen momento. ¡Eres un capullo negro! ¡Me lo has jugado, tío! ¿Qué estáis haciendo? ¡Déjale! ¡No! ¡Que te fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Tío! ¡Lárgate! ¡Mamá tiene una pipa! ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ya me he intentado matar a mi hijo! ¡Arriba las manos! ¡Las manos encima de la cabeza! ¡Y no te muevas! ¡Arriba las manos, tío! 9766 a la central. Hemos detenido al sospechoso. ¡Coge esto, Josie! ¡Vengas al estado! Tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a un abogado. Si quieres la presencia de un abogado, pero no puedes costearlo, el estado te asignará a uno de oficio. ¿Entendido? ¡Despídete para siempre! ¡Vamos, si rápido! ¡Adentro con él! ¡No! ¡Vamos! ¡Adentro! Sí. Dicuan, estás muerto. ¡Se llevan al señor! ¡Se llevan a mi hijo! ¡No ha hecho nada! ¡No se acerquen! ¡No ha separado a nadie! Quiero ver a Manuel. ¡No! Gracias.
Vaya, no paras de meterte en líos, ¿eh? ¿De qué vas? Así que disteis el soplo. ¿No? Lo saben todos. Fuera soy hombre muerto. No tengo nada que decir hasta que nos digas quién mató a Lucaima Powers. Nunca debí fiarme de ti. ¿Qué me has conseguido? Chica irá a la cárcel. Mi hijo empezará su vida entre rejas. Y yo soy hombre muerto. Si dices quién mató a esa niña, puedo conseguir que el fiscal retire todos los cargos contra Leticia. La absolverán. La decisión es tuya. ¿Puedes ayudarnos? Y lo que es más importante, puedes ayudarte a ti y a Leticia o volver otra vez a la calle. O te enfrentas con lo de fuera o con nosotros. Matan a una niña cuando va a comprarse unos caramelos y salen las noticias. Y entonces os preocupa, ¿verdad? Sí. Pues bien, quiero aclarar todo esto. Os entrego al asesino y Tisha se libra. Sí, eso es. De acuerdo. Os lo entregaré. ¿Podrás cumplir esta vez? Sí, podré. Pues quiero que me lo confirme el fiscal. Llama a tu jefe ahora mismo. Vale. Mitch, estoy con mi confidente y quiere hablarnos del homicidio. Pero quiere asegurarse de que si lo hace a cambio absolverán a su novia. Te pasaré por el altavoz. Adelante, Mitch. Si su información nos consigue una acusación de asesinato, la respuesta es sí. Gracias, Mitch. Está bien. Te lo entregaré. ¿Te acuerdas que hace unas semanas mataron a tiros a un chaval en mi escalera? Sí. Sé quién lo hizo. ¿Quién? Yo. Fui yo. Yo lo hice. Ese caso es de Cooney. Se involucró en una pelea por una chica o algo parecido. Lo hizo otro chico. Lo hice yo. Que vean mi pistola. Comprobad las balas. Llamaré a balística, pero tú no lo hiciste. Dequan, no debes hacerlo. Tío, tú no sabes nada. No vives en mi mundo. Mi madre limpia vuestros pisos. Sé lo que pasa en vuestras oficinas. Lo sé todo sobre ti. Pero tú no sabes nada de mí. Lo que he vivido. Mis oportunidades. Las decisiones que tengo que tomar. ¿Por qué no cierras el jodido pico y dejas que esto salga como tiene que salir? Te doy al asesino y mi chica queda en libertad. Porque en la cárcel estaré vivo para conocer a mi hijo. Todo el mundo debe saber que no soy un chivato de la poli. ¿Se encuentra bien? Sí. ¿A dónde va? A Connecticut. ¿Cómo?
¿Comprende que al declararse culpable renuncia a su derecho de ir a juicio? Sí, señoría. ¿Le han prometido algo con respecto a la sentencia? No, señoría. Con sus propias palabras, ¿quiere explicarle a la sala de qué es culpable? En la madrugada del 10 de junio, maté de un disparo a Faro a Dodson, en la escalera de mi edificio, en la 1114 de la avenida Lodge de Brooklyn. Llévenselo. La sentencia será fijada el 20 de septiembre. There comes a time in a man's life when he's tired of the games, messing around. He needs a good woman to settle down. And I'm at that time in my life. I did. And if you think